Tiene la música y ahorita ya están los casinos. MGM, primeras impresiones. Bueno, New York, primeras impresiones. Estas son mis primeras impresiones en el hotel New York. Lo voy a tratar de grabar todo porque se me está acabando la batería. Así me veo. Y vamos a buscar la habitación. Ya hice mi check-in desde la aplicación del celular. ¿Dónde ir? Oficialmente estoy más que perdida, en serio, no sé dónde están las habitaciones. 429. Tiene que decir esto. Vamos a conocer cómo son las habitaciones en el hotel New York en Las Vegas. Yo tengo una digital key. Y vean, esta es la entrada a mi habitación. Lo que tengo que hacer es darle clic aquí y escanear esto. ¿Escucharon ese ruidito? Significa que ya abrió la habitación. Y aquí estamos. Lo primero que vemos es el baño. Miren, yo no había tomado en cuenta que iba a haber una pequeña tina y de hecho era lo que yo estaba deseando tener y me llevé esta sorpresa. Aquí tenemos esta repisa o no sé cómo se llame para guardar cosas. Aquí no hay un minibar, unos cajones. No tengo idea de cuál es el propósito de esto porque vean, no sé para qué sirva. Y estas son las camas, es una habitación para dos. El closet, la caja de seguridad, una televisión y una mesita, que la verdad sí ocuparé. Y vean, esta fue mi vista, da hacia la montaña rusa del hotel, no me acuerdo cómo se llama, y hacia ese hotel en MGM. Vamos a probar la cama. Venimos a comer aquí a Wing Zone. Y vean, esto es lo que me pedí. Una original crispy y unas papas. Más mi agua simple porque la verdad ya tenía sed. Y claro, es mi primera vez en Vegas porque vean, pagué $29.73. Y esta es mi vista mientras estoy comiendo. Ahí está el barecito de Coyote Ugly. No sé si se alcanza a ver bien. Pues vamos a comer. Esta me la pedí spicy, pero le dije no tan spicy. Está buena. ¿Quién sabe si lo gane? Llevado. Primer día jugando y vean, gané solamente 10 centavos, pero bueno, nunca en la vida había jugado.
Y pensar que pude haberme llevado alguno de esos premios. Tal vez mañana será. Number 8. Meteor Crater.